Bienvenido a la planta de Río Cuyen, operada por la empresa Total Austral, ubicada en la Cuenca Austral, contenida en la Isla Grande de Tierra del Fuego, distante 140 kilómetros de la ciudad de Río Grande y a 2.836 kilómetros de Buenos Aires. Preste especial atención a los mensajes de este video. Usted recibirá información importante para su seguridad y la de vuestros compañeros de trabajo. Aquí se desarrollan actividades de exploración, producción y tratamiento de hidrocarburos provenientes de pozos onshore y offshore. Estamos expuestos a riesgos de explosión, fuga de gas, fuego, etc., por lo cual los distintos riesgos deben ser identificados y evaluados antes de comenzar un trabajo para su correcto control y seguimiento. La seguridad, la higiene, la salud, el cuidado del medio ambiente son valores fundamentales para Total Austral para producir una energía con el menor impacto posible. Ingreso y registro de las personas. Para ingresar a las instalaciones de Total Austral, usted debe registrarse en portería y gestionar su tarjeta magnética, la cual lo identificará y habilitará a ingresar en distintas instalaciones. Este sistema se denomina POB y permite a Total Austral tener un control del personal. Recuerde tenerla constantemente con usted. Declare sus efectos personales. Al salir del yacimiento, puede ser controlado. Informe en portería el ingreso o egreso de cualquier fuente radioactiva. Completar la Health Basic Data, hoja básica de salud. Las empresas contratistas eventuales deberán entregar todas las mañanas un listado del personal que ingrese o permanezca en el yacimiento. Al momento de egresar del yacimiento, deberá informar su destino y hora de arribo para un mayor control de seguridad. Está prohibido el ingreso de alcohol, armas y drogas. Sectores. Esta planta cuenta con las siguientes instalaciones: hotel y restaurante, trailers de alojamiento, oficinas, enfermería con médico y enfermero, helipuerto, planta de producción, talleres, depósito, horno pirolítico. En costa afuera, disponemos de 4 plataformas de producción y un barco de apoyo. El hotel tiene capacidad para 120 personas y dispone de salas de TV, juegos, lectura, gimnasio, bar y restaurante para desayunar, almorzar y cenar. Es importante respetar los horarios de descanso. Por favor, lea atentamente las indicaciones que figuran dentro de su habitación. Existe otra zona alternativa de alojamiento donde se encuentran los trailers. Para Total Austral, es importante mantener una buena salud, tanto corporal como mental, y una buena convivencia. Por ello fomenta el deporte y la sana recreación. Para tales fines contamos con un sector de gimnasio y diversas salas de recreación. La enfermería se encuentra ubicada en el hotel. Ante cualquier necesidad de atención médica, disponemos de médico, enfermero y equipamiento para asistirlo ante cualquier problema de salud. Para una correcta atención es fundamental nos informe en la hoja de salud si usted tiene colocado un marcapasos o cualquier otro aparato electrónico en su cuerpo, si está realizando un tratamiento médico o presenta alguna patología crónica, cualquiera sea esta. Está estrictamente prohibido fumar en toda la planta. Solo está permitido en las áreas destinadas a tal fin. Dentro de la planta disponemos de una zona de helipuerto para vuelos operativos y de evacuación. Planta de producción. Son las instalaciones y equipos necesarios para la producción, exportación y tratamiento de hidrocarburos y generación de energía, delimitado por un alambrado perimetral con acceso restringido para personal, vehículos y estricta prohibición de uso de celulares y fumar. Sectores de seguridad y salvamento. En diferentes sectores de planta disponemos de distintos elementos de seguridad y salvamento, como ser extintores, equipos autónomos, camillas y gabinetes con DEA, desfibrilador externo automático. Ubique el elemento de seguridad y salvamento más cercano a su lugar de trabajo e identifique las vías de escape.
no está permitido operar los elementos de seguridad y salvamento sin contar con la capacitación adecuada y autorización. Requisitos para realizar un trabajo. Para poder trabajar en el yacimiento, usted debe conocer, aplicar, respetar y hacer respetar las 12 reglas de oro que son los pilares esenciales de la seguridad. A su vez, para realizar un trabajo, se debe contar con el correspondiente permiso de trabajo, PDT, y cumplir las normas de seguridad, medio ambiente y políticas de la empresa. Gestión de permiso de trabajo. El permiso de trabajo es gestionado por el responsable del trabajo con 48 horas de antelación al inicio de la actividad. Diariamente se realiza una reunión de coordinación donde se autorizan los permisos de trabajo. El permiso de trabajo describe la tarea a realizar, los recursos necesarios, la comunicación de los riesgos identificados, las mitigaciones correspondientes de seguridad, haciendo hincapié en las reglas de oro, las cuales son recomendaciones basadas en el análisis de accidentes ocurridos en distintas áreas de trabajo, utilizadas para prevenir accidentes y de esta forma proteger la vida. Las mismas deben ser respetadas. Normas de seguridad y uso de EPP, elementos de protección personal. Para acceder a las áreas de trabajo y durante el tiempo que demande realizar el mismo, es obligatorio el uso de los elementos de protección personal adecuados: ropa ignífuga o 100% algodón, botines de seguridad, lentes de protección ocular, casco, guantes y protectores auditivos de copa. Utilice elementos de protección personal especiales cuando sea necesario. Siempre que se trabaje, no se deberán utilizar anillos, piercing, relojes, pulseras, cadenas al cuello, bufandas o cualquier prenda que cuelgue. Asimismo, es peligroso llevar cabellos largos y sueltos. Deben recogerse bajo un gorro o prenda similar. Al manipular productos químicos, lea la hoja MSDS de seguridad previamente y tome los recaudos indicados en la misma. No permanezca ni circule por zonas de elevados ruidos sin las protecciones auditivas necesarias. No realice esfuerzos físicos innecesarios. Utilice los medios habilitados para levantar o transportar elementos. La regla de oro número 13, gestos y posturas, recomienda las mejores formas para realizar distintos trabajos, disminuyendo los riesgos durante la ejecución. Mantenga en todo momento el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. El reporte de anomalías se utiliza para registrar situaciones o actos inseguros o sugerencias de mejora. Además, las acciones que se tomaron en el momento que fueron observadas y las acciones sugeridas para evitar que la misma situación se repita. Cualquier persona puede completar las tarjetas preimpresas denominadas reporte de anomalía y luego entregarlas al personal de seguridad o a su supervisor. Emergencias y evacuación. Ante una emergencia, se activará la sirena principal de planta y deberá concurrir a alguno de los siguientes puntos de reunión. Punto de reunión principal, hall del Hotel Río Cuyen. Punto de reunión secundario en zona de talleres, al cual se concurre si la emergencia ocurriese en el hotel. Punto de reunión alternativo en el gimnasio, para aquellas personas que se alojan en los trailers o trabajan en su cercanía. Para dirigirse al punto de reunión deberá utilizar los caminos designados a tal fin, prestando especial atención a la dirección del viento para evitar quedar atrapado en el recorrido del humo o de las llamas. En el punto de reunión haga silencio de radio, no utilice el celular, marque su tarjeta en el lector POV y permanezca en silencio, en espera de las indicaciones del responsable a cargo. Los canales de comunicación radial son el canal 3 para uso general y el canal 4 solo para personal de producción. En caso de ser testigo de una emergencia, podrá comunicar la misma de la siguiente manera: pulsando los botones de emergencia ubicados en los diferentes sectores, comunicar por los canales de frecuencia 3 y 4 o comunicando por teléfono al número 11 Emergencia Sala de Control o la portería Interno 5323, ambos habilitados las 24 horas. Vehículos, velocidades máximas. Utilice siempre el cinturón de seguridad y estacione en retroceso en las zonas demarcadas. Todos los vehículos de la empresa tienen que respetar las siguientes velocidades máximas dentro y fuera de la planta:
En los caminos internos de la planta, hacia oficinas o hacia el hotel, la velocidad máxima permitida es de 20 km por hora. En caminos de ripio es de 60 km por hora y de 110 km por hora en rutas asfaltadas. Para los vehículos de transporte de personal, como combis o colectivos, las velocidades máximas permitidas son también de 60 km por hora en caminos de ripio y de 90 km por hora en asfalto. Para transporte de carga se mantiene el límite de 60 km por hora en caminos de ripio y de 80 km por hora en asfalto. Mantenga siempre las luces bajas encendidas y respete estas velocidades máximas, considerando también que las condiciones climáticas y el estado del camino lo permitan. En caso de utilizar un vehículo 4x4, deberá circular con la doble tracción activada en caminos de ripio. En caso de tener que circular de noche, deberá solicitar una autorización. Si va a abandonar el yacimiento, deberá informar en portería su destino y un horario estimado para su arribo. Gestión ambiental. Total Austral tiene una política HSE, con la cual se compromete a cuidar el ambiente y proveer concientización y formación ambiental. Respetemos a la naturaleza que nos rodea. No molestemos a los animales intentando tocarlos. Además, pueden transmitir enfermedades. Mantenga el orden y la limpieza, respetando el criterio establecido de clasificación de residuos, tanto costa afuera como en tierra. Es fundamental dar una correcta segregación a los residuos de acuerdo a su clasificación, a fin de realizar una correcta disposición final. En caso de que el residuo generado no esté contemplado en esta clasificación, como ser aerosoles o pilas, consultar al supervisor de medio ambiente, quien informará dónde y de qué manera disponerlo. Ante la posibilidad de un riesgo de contaminación, deberá dar aviso a su supervisor directo o al supervisor de seguridad ambiental de inmediato. Total Austral está comprometido con la energía. Se adhiere a los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. La responsabilidad en política de higiene, seguridad y ecología es parte integral y permanente de la responsabilidad operacional. Respetar estos principios es un compromiso de todos, juntos por un ambiente sano, saludable y seguro. Si tiene alguna inquietud, no dude en consultarla con nosotros. Les deseamos una buena estadía en nuestras instalaciones y un feliz regreso a sus hogares.